estamos en un sitio ideal para hablar contigo porque aquí reúne un montón de conceptos. La manzana. Y un poco el símbolo de la comarca de la Sidra, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos en la comarca de la Sidra, como bien dices, del Principado de Asturias, un territorio que integran 6 municipios, Vimenes, Cabranes, Colunga, Navas, Sarigo y Villaviciosa. Uh-huh. Es un territorio que tiene un denominador común, que es efectivamente pues, el mundo de la manzana y la sidra, y un lugar como en el que nos encontramos, que es esta Pumarada, pues puede ser un elemento muy, muy identificativo del mismo. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Miguel Naredo. Miguel Naredo, pues eres el técnico de turismo, pero el responsable de la comarca de la Sidra y el que mejor nos puedes hablar un poquito qué es esto. Cuando hablamos de la comarca de la Sidra es la unión de 6 municipios, pero ¿qué, hacia dónde va? ¿Qué es lo que hace, en qué consiste ser comarca de la Sidra, aparte de ser el sitio del territorio donde se ve, fabrica y donde se produce? Bueno, nosotros siempre decimos que tanto la población como los técnicos que trabajamos en esta mancomunidad tenemos ADN comarcal, ¿no? Es un espíritu, sí, de unión que lleva muchos años en funcionamiento, ya desde el inicio de los años 2000, en el que se generaron diferentes servicios a los ciudadanos, pues servicios sociales, parques de maquinaria y un área concreto que es el turístico, que es en este caso el que la responsabilidad que me ocupa. Y en este ámbito del turismo, para nosotros la manzana y la sidra, como elementos identificativos, como marca paraguas y como un territorio que se caracteriza por ser aquel en el que se concentra el mayor volumen de plantaciones de manzanos, pumaradas, que es como se conocen, sí, aquí en Asturias, o llagares de sidra, que son las bodegas de sidra, pues son esos elementos que nos dan el leitmotiv para después desarrollar otro tipo de iniciativas y productos turísticos que tenemos distribuidos por todo el territorio y que nos permiten, en cierta medida, pues generar flujos turísticos de unos municipios a otros y con ello pues retener el mayor tiempo posible a nuestros visitantes y también intentar conseguir que tengan pues una estancia lo más satisfactoria y completa posible. El estar en la comarca de la Sidra, ¿consiste en una especie de asociacionismo de los productores o no tiene nada que ver? ¿Cada cosa va por un lado? No, en realidad es una entidad comarcal. Como mancomunidad es una administración local que está integrada por 6 municipios, pero territorialmente pues eso, es un territorio del centro oriente de Asturias, unos 28.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente unos 28.000 también habitantes, que además tiene la peculiaridad de que están todos unidos, además tiene incluso forma de corazón, ¿no? Entonces eso quizás es el principal elemento identificador, sí, de nuestra comarca. Qué bueno. Yo, la verdad es que siempre me ha llamado la atención Asturias por muchas cosas. Lo que veníamos hablando cuando nos dirigíamos aquí un poco, esa unión, ese amor hacia el producto que tenemos y que luego por parte de la administración apoye también sobre todo pues estos conceptos, lo que es la producción de la sidra, de la pumarada, del fomento del turismo en base a esta actividad. Yo creo que todo es un orgullo para el propio ciudadano asturiano y lógicamente para el visitante, donde va a disfrutar de una forma muy especial con todo esto, ¿no? Bueno, para nosotros es importante ser conscientes, incluso transmitir a nuestros ciudadanos que tenemos una gran joya. Asturias, bueno, lo conocéis, es paraíso natural, y para nosotros es muy importante identificar este territorio con aquellos elementos que en el exterior, aquellas personas que vienen, pues más se fijan. Y si hay un elemento característico de Asturias es la sidra, por eso hemos tenido la suerte, en mi caso he tenido la suerte de poder trabajar en un territorio que te ha hecho tan fácil poder difundir la cultura y la autenticidad de nuestra región, porque como te digo, muchos de nuestros visitantes, uno de los elementos que más valora es la autenticidad del territorio, el que no es un destino turístico prácticamente de postal hecho ad hoc, sino que es algo que realmente existe y ellos tienen la oportunidad de disfrutarlo como lo disfrutamos los que vivimos aquí. Muy bien. Tú nos has traído aquí, aparte para disfrutar de la pumarada,
para enseñarnos el faro. El faro este corresponde a Lastres. Sí, efectivamente, es el faro de Lastres. De Lastres nos encontramos en la localidad de Luces, y es un elemento identificativo muy importante de nuestro territorio, porque además es un faro cinematográfico. Ajá. De aquí al límite con Villaviciosa, 3 kilómetros aproximadamente. Sí, aproximadamente. O sea que estamos en el Finisterre de esta zona, ¿no? Has hablado de cinematografía, hablamos de Lastres. Yo creo que debemos de acercarnos al faro, nos debemos de acercar a Lastres y tenemos que seguir hablando, ¿te parece? Sí, desde luego que sí, porque además las vistas lo merecen. Estamos sentados en un sitio muy interesante, es en la sala de estar del Hotel Entreviñes, hotel, restaurante, cafetería y sidrería. Y sidrería, señores, que es un punto muy importante que luego vamos a ir a ver. Bueno, pues aquí estamos con Noemí, que estás con este establecimiento ya desde hace 20 años, ¿no? Sí, en el 2002, en marzo del 2002 abrimos. Habéis abierto esto, importantísimo, en el centro de Colunga, con un parking privado, que eso es uno de los lujos que tenéis. Sí. Porque, bueno, por suerte o por desgracia, aquí para aparcar hay que andar un poco. Es un poco difícil en Colunga poder aparcar. Entonces, tener el parking, yo creo que es un valor añadido que tenéis muy importante. Gracias. Y luego este hotelito, que es como un chalecito, con lo cual, pues respira ese clima un poquito familiar, ¿no? Sí, es un negocio familiar. Sí. Lo llevamos mi marido y yo, ahora está una hija con nosotros. Echando una manita. Echando una mano, sí, y trabajando. Y luego la gente de confianza que ya os he visto ahí en cocina, que son el alma de ese restaurante. Sí, ¿no? Yo creo que las cosas no funcionan si no hay un buen equipo, que es difícil de conseguir, pues sí. Pero llevamos unos años juntas y, bueno, funcionando. Bueno, pues estamos aquí en la sala de estar, muy coqueta, con una librería, con la tele y con un espacio muy interesante. Aquí tenemos la posibilidad de alojarnos con un total de 14 habitaciones. ¿Cuántas plazas dais al final? Como 32, porque algunas habitaciones son triples y otra para 4 personas. Para 4 personas, es decir, que una familia puede venir perfectamente aquí. Aquí podemos venir por individual, podemos venir en forma colectiva, porque me comentabas que a partir de ciertas fechas lo que está viniendo es mucho en plan excursión, grupos y demás, porque tienen un buen sitio para estar cada uno en una zona diferente del lugar, donde se puede uno alojar y donde se puede uno venir a disfrutar del restaurante. Yo creo que estáis dando un conjunto de cosas muy interesantes. Y luego, bueno, pues las habitaciones con 20 años, pues se pueden ustedes dar una idea de cómo están. Están prácticamente impecables, nuevas y muy bien acondicionadas, muy bien situadas. Yo me gusta mucho hablar del tema del hotel, qué es lo que me da un hotel, aparte de la habitación. Pues podemos desayunar, podemos comer, podemos cenar. Y podemos picar y tomar unas sidras, que sí, es súper importante. Pueden venir a tomar el vermú, a tomar una botella de sidra. Sí. Solemos hacer también unas promociones. Por ejemplo, botella de sidra con 2 nécoras, botella sidra con un centollo. Sí. Y yo muchas veces digo, ¿dónde antes de acostarme o antes de ir por la tarde a cenar, dónde voy a tomar una sidra? Aquí mismo, si aquí tengo mi zona de sidra. ¿Por qué no vamos por ahí y hablamos un poquitín de lo que dais en el restaurante? ¿Te parece? Cualquiera. Oye, si allí estábamos a gusto, aquí se está de maravilla. Vaya día que tenemos y bueno, pues con esta terraza que se ha convertido en un comedor exterior. Sí. Con esta panera que aquí tenemos para hacer una comida de grupo. ¿Qué cantidad de gente puede haber? 20 personas. 20 personas. Lo último que hicimos fue el sábado, un bautizo. Sí. Y bueno, y más o menos 20 personas. Volvemos a decir lo mismo. Estamos viendo todo lo que es Colunga.
con en segunda línea de carretera, con lo cual no nos molesta nada. Los chavalillos pueden correr por aquí sin ningún tipo de peligro. Sí. Y mientras, estar aquí disfrutando, pues eso, de una sidra. Bueno, el restaurante, ¿cómo está configurado? Vamos a hablar. Por un lado tenemos los menús que tenéis, dos menús. Sí. Es el menú... Tenemos el asturiano. El asturiano. Que es el de fabada, cachopo y el postre casero. El postre... Con sidra. Y bueno, el que no le guste la sidra también se lo podemos cambiar, no pasaría nada. Y luego de menú del día, por ejemplo, ¿cómo funciona? El menú del día tenemos todos los días, 5 primeros, 5 segundos. Ajá. Y el postre. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿qué tenemos hoy de menú del día? Hoy, por ejemplo, tenemos fabada, ajá, sopa de marisco, ensalada César, paté de cabracho. Bueno, fenomenal. Y luego los segundos, ¿no? Poniendo. Y de segundo, por ejemplo, escalopines al cabrales, bueno, bacalao con pisto, merluza en salsa marinera. O sea, tenemos carnes, pescados, no hay ningún problema porque hay adaptado para todos los gustos. Sí, siempre, ¿no?, hay dos de carne y dos de pescado, para que no quiera una cosa u otra. Y el postre casero. Y el postre casero, la tarta de la abuela, arroz con leche, flan. Luego yo siempre me gusta cuando llego a los restaurantes y decir, ¿qué es lo imprescindible, lo que no me puedo perder de aquí? Bueno, aquí en Asturias lo que más demandado es la fabada. La fabada. Y el cachopo. Eso es más demandado. Lo mismo para cenar que para comer. Sí. Pero luego yo miro y que tengo mi chuleta ahí atrás y veo paella de marisco, arroz con bogavante, parrillada de mariscos y pescado. Sí, sí. Ahí ya tengo mi chuleta escrita, ¿no? En los tonales. Sí. Y luego me comentabas a título de a cámara apagada que tenéis una merluza rellena, que eso es... Sí, una merluza rellena de marisco, muy rica, muy buena. Bueno, todo eso lo podemos pedir por encargo, porque bueno, hay platos que los hay todos los días, como es la fabada, como es el cachopo y tal, pero ciertos platos pues sí que deberíamos de tener la previsión de llamar, oye, Noemí, prepárame, que vamos 2, 4, 8... En el mismo día, por la mañana, nos llaman, que queremos un arroz con bogavante para las 2 de la tarde, claro, o una merluza rellena. Oye, para tomar aquí o también para llevar. Para llevar también, ahora mismo lo lleva mucha gente también. Claro, el tema de las cosas que os diferencian un poco, yo tengo aquí apuntadas en la chuleta que tenéis. Unas hamburguesas, entre viñas, que ya es algo espectacular. Pero tenéis algo muy especial, que son unos tacos. Sí. ¿De qué son los tacos? Los tacos pueden ser de cordero, de merluza, de pescado, y hay una variedad de 3 clases diferentes. Que era una de pitu. Una de pitu calilla. Qué bueno. Que yo puedo pedir un grupo de 3 tacos para... Sí. Bueno, no, pues siempre vienen, los tacos siempre vienen los 3 variados, son los 3 en la misma ración. En la misma ración, qué bueno. Ahí si alguno no lo quiere, puede decir, bueno, a mí en vez de ponerme de esto, póngame 2 de esto y 1 del otro. Ya. Y siempre con su salsita y bien preparado. La cocinera es la que mejor te lo podría decir. No, pero yo eso es una de las cosas que quiero probar y me voy a probarlo hoy antes de marchar. Y luego yo digo, bueno, pues tengo la sidrería, yo quiero hacerlo más informal. ¿Qué tengo para picoteo, bueno, para unas raciones? De lo normal, de las calamares, croquetas y tal. Nosotros hacemos todos los fines de semana, están unas promociones y durante el verano, que es un centollo con botella de sidra o 2 nécoras y botella de sidra. O sea que siempre organizas cositas para ir animando un poquito a la gente, que vaya probando cosas diferentes. Patatas cheddar... Y luego me comentabas, hay unas ensaladas que se van de este mundo también, sí, ¿no? Sí, tiene mucho la ensalada de pulpo, la ensalada templada, otra de queso de cabra, que es para como una entrada, para picotear un poquito y luego ya pasar al plato principal. Yo creo que la verdad es que hemos descubierto un sitio impresionante para poder venir a disfrutar, pues a pasar la noche, a poder venir solamente a disfrutar de la sidrería o sentarnos a comer. ¿Tenéis capacidad para hacer alguna celebración? Sí. ¿Tenéis para hacer alguna cosa muy especial, muy en plan bodega, como llamamos nosotros allí? Sí, incluso bodas. Hicimos ahora este verano 2 bodas.
en plan así un poco familiar, y o sea, fenomenal, porque el entorno, al estar en el jardín y tal, pues eso que busca. Claro. Luego este año vino un verano estupendo que también nos favoreció. Y vendrá un otoño de maravilla. Y con estos productos yo creo que ya sé qué hacer muchos fines de semana. Hay que venir a Colunga, hay que venir a disfrutar de Asturias, pero hay que venir a disfrutar de la buena cocina. Gracias, Noemí. Además estáis a un paso, ¿no? Estamos a un paso, pero si en hora y pico estamos aquí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y aquí nos vais a tener como un clavo. Encantada. Os esperamos. Muchas gracias. Estando tan cerca del faro había que venir a verlo. Yo no había tenido la ocasión de disfrutar de lo que estamos disfrutando y que ustedes ya saben el punto que tienen que venir a probar. Venir a disfrutar del faro de Lastres y de este entorno. Sí. Un entorno para simplemente para contemplar. Sí, efectivamente. Yo creo que es el valor que tiene precisamente el venir aquí y dejar tu mente escapar, digamos, con el mar Cantábrico, que allá la ondananza nos lleva pues a tierras francesas, inglesas, o aquel que quiera, como ya hacían nuestros marineros en el siglo XVI y XVII, pues navegar por el mundo para descubrir horizontes. Y aparte de eso, disfrutar del recorte de la costa de nuestra comarca, y en concreto de esta en la que estamos, de Colunga y del faro de Lastres, porque ya te digo, este punto es un top ten de los lugares que visitar en Asturias. Desde aquí vemos ya el pueblo de Tazones, que ya corresponde a Villaviciosa. Sí, efectivamente. Y de aquí para allá pues iríamos en dirección a Colunga y bueno, pues todo el resto, ¿no?, de la comarca. Aquí es zona de pesca, ya no solamente de admiración, sino zona de pesca. ¿De una pesca qué es lo que se pesca? Pues la verdad es que aquí el mar Cantábrico es un mar muy batido y por lo tanto por eso tanto los pescados como mariscos son riquísimos. O sea, eso lo puedes disfrutar en cualquiera de los restaurantes, de las sidrerías de nuestra comarca, que están especializados muchos de ellos en productos del mar. En el caso de Lastres, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Y principalmente aquí lo que tenemos es el centollo, lo que sería el centollo, que además el centollo Cantábrico es único, es un sabor a mar auténtico. También es zona de pulpo, de lubina, de xargo, de mar Cantábrico, básicamente es eso, es lugar de sabor a mar Cantábrico. Sí, de pescado de roca, batido. Sí, sí, batido, fuerte. Batido, sí. Y luego tenemos estos perfiles, que la pena es que no hayamos venido con el dron para poder verlo desde un poquito más al mar, y esto tanto que miramos perfiles de costas escocesas y no sé dónde, esto no tiene nada que envidiar, ¿verdad? Bueno, nosotros decimos que no, que en realidad este territorio tan atlántico, que es Asturias, y en nuestro caso, en nuestra comarca, con este verde permanente, porque muchas veces nos lo preguntan la gente, si siempre es así de verde. Sí. Tenéis gente que se dedica a regar. Bueno, entonces la verdad que sí que es cierto que esta costa atlántica, este mar Cantábrico, que nos da una temperatura suave prácticamente durante todo el año, llegada en determinados momentos de lluvias, pero no lluvias fuertes, sino pequeños goteos, que aquí llamamos orvallo, permite que el paisaje se conserve así. Bueno, y es lo que ha hecho que a lo largo de los siglos, pues este territorio, junto con la colaboración y la ayuda de los agricultores y los ganaderos, nos permitan que se conserve así. Nos habías mencionado el faro que ha sido cinematográfico. ¿Qué es lo que podemos haber visto, dónde le podemos haber visto este faro? Pues mira, así más a corto plazo, seguramente mucha gente recordará, en torno al año 2009-2010, Doctor Mateo, la serie Doctor Mateo, que emitió Antena 3 durante varias temporadas y que para nosotros supuso un revulsivo turístico de primer orden. Sí. Supuso una oleada y llegada a mayores, efectivamente, de público que venía a ver las localizaciones de esa serie, incluso que nos dio la oportunidad de generar un producto turístico que lo llamamos la Ruta del Doctor Mateo. Anda. Que es más, hoy día todavía sigue bueno. Activo, que era bueno, pues un pequeño material, un pequeño folleto, que también lo tenemos en formato digital, que nos permite localizar o encontrar las localizaciones en las que se grabaron las principales escenas de la serie, y una de ellas era esta. Es más, la intro de la propia serie tenía como el faro como principal protagonista. Luego aquí se ha grabado spot de lotería, se han grabado películas, o sea que esto ha sido, bueno, popularmente conocido, ¿no? Sí, el hecho de que
bueno, nosotros sabemos que al público le gusta y también sabemos que a técnicos más especializados en áreas audiovisuales, como pueden ser los propios directores de localización de esas producciones, de esas productoras, pues sabemos que les gusta porque es un lugar, como bien decías tú al principio, único, con un entorno en el que tenemos el faro que es el protagonista, pero después el mar y el verde de nuestro campo, que generan una atmósfera que en muy pocos sitios existe. Pues yo voy a seguir disfrutando un poco más de estas vistas y luego continuamos con Miguel, que tiene mucho, mucho que enseñarnos. Estamos aquí en este plano del Mirador de San Roque, que yo creo que es uno de los primeros puntos de referencia antes de introducirnos en Lastres, ¿no? Sí, yo creo que sí, que sería el lugar primero al que acceder cuando llegas a Lastres, porque es, además te da una panorámica muy general, tanto del pueblo como de todo el territorio que le rodea. Y aparte de eso, bueno, pues nos da también la perspectiva de la cercanía del Museo del Jurásico. Museo del Jurásico, que es un espectáculo que el que no lo haya visto, que es algo que se está perdiendo y, bueno, imprescindible. ¿Qué tenemos así en este panorama? Desde el Monte del Sueve... Pues mira, aquí tenemos una gran representación de todo lo que ofrece Colunga. Por un lado tenemos algunas de las principales playas, como tendríamos la isla, quizá en el extremo. Después la playa de la Griega, que es la primera que vemos ahí. Y después ya, cerrando el recorte de la costa, el pueblo de Lastres. Al fondo tenemos la Sierra del Sueve, que es uno de los principales macizos montañosos de nuestra comarca y el principal de Colunga, que además tiene, es el hogar de un caballo mítico, es el Asturcón. El Asturcón, sí. El Asturcón. Y después también en el recorte costero tenemos pues las huellas de dinosaurios que cubren prácticamente toda la costa jurásica, que va desde Ribadesella hasta Gijón, gran parte de ella por nuestra comarca, y que ha generado que, por ejemplo, el Museo del Jurásico pues se instala aquí. Pues sí. Luego ya tenemos todo el pueblo aquí, que la vista de ahora es maravillosa, pero la vista nocturna es otro espectáculo. Sí, yo creo. Con lo cual tenemos que hacer noche. Sí, efectivamente, son tanto la mañana como la noche, sí, son sí. Dos momentos ideales para acercarse hasta este mirador y ver el faro. Y es más, yo recomiendo los amaneceres, porque vemos el sol salir desde el mar, y los atardeceres, anocheceres, porque en los días de luna se recorta. Yo tengo visto imágenes impresionantes de la luna recortándose en el mar y el tono amarillo de las luces de Lastres. Además, hay que tener en cuenta que Lastres es conjunto histórico artístico, por lo tanto es un lugar a visitar. Hemos visto a la entrada que hay un cartelito que dice el pueblo más bonito. Cuéntanos un poquito todas esas menciones que hay tan especiales. Pues Lastres está dentro de la red de los pueblos más bonitos de España, que es una asociación en la que se integran esos núcleos principalmente rurales, con poca población, con mucho encanto, y que se distribuyen por todo el territorio nacional. Y Lastres se ha integrado, es de los primeros pueblos, además de Asturias, que se integró en la red. Aparte de eso, también tiene premio Príncipe en su momento de Asturias a pueblo ejemplar, y como te decía, es un conjunto histórico, por lo tanto, pues bueno, tiene la catalogación de bien de interés cultural. ¿Qué es lo que vemos aquí que no deberíamos de perdernos en nuestra visita?
para ya apuntarnos en el papelito de visita imprescindible? Pues mira, yo lo que sí recomiendo es hacer las tres de arriba abajo, porque es más sencillo, principalmente, y menos cansado. Después la vuelta se puede hacer más pausada, pero bueno, por ejemplo, el inicio ideal sería aquí en el Faro de San Roque, ya continuar a pie hasta la iglesia de Santa María de Sábada, que es un lugar además muy, muy especial para el propio pueblo de, para el propio pueblo de Lastres y los marineros de la zona. Continuar la ruta ya metiéndonos en el principal núcleo, con la Torre del Reloj, con la Capilla del Buen Suceso, ir callejeando, pues, viendo los palacios del siglo XVI y XVII que tiene el pueblo, o incluso el caserío popular que encierra. Además, hay que tener en cuenta que Lastres tiene una peculiaridad, y es que es un pueblo vivo, no es algo hecho específicamente para el turista. Es un pueblo vivo en el que vive la gente, y entonces algo muy peculiar es que tú, cuando vas caminando por las calles, es más, a una hora, así al mediodía, a la hora del aperitivo, es bastante común oler a café, ¿no? Al café de están, café de pota incluso, que están haciendo en muchas casas, y entonces da ese toque de autenticidad. Y ya seguir el recorrido para llegar directamente por las escaleras de la fragua, a rematar en el puerto, donde se encuentra la rula y el espigón, y podemos ver ese ambiente de los barcos marineros y también del puerto deportivo, que hoy es un lugar de afluencia de lanchas y de barcos deportivos muy importante en toda Asturias. Todo eso, el recorrido clásico, convencional de Lastres, pero si vamos al otro más moderno, en el sentido de el Lastres del doctor Mateo, que también tiene ese recorrido específico, nos habías comentado, ¿no? Sí, efectivamente, están marcadas en nuestro soporte promocional, que en nuestras webs, tanto turismocolunga.es como lacomarcadelasidra.com, lo pueden encontrar. Tienen los puntos, los principales lugares de rodaje de la serie. Entonces, pues, por ejemplo, tendríamos desde la casa del doctor, ¿vale? Que está casi al inicio, pasando por lo que era la casa de la maestra, también un lugar así muy peculiar, un chalecito que está en el medio del pueblo, la comisaría, la radio local, lo que sería la taberna también, que es un mirador, es una zona en la que hay un mirador muy guapo. Por lo tanto, pues ese recorrido así un poco más cinematográfico se puede realizar. Esos 12, 14 años que han pasado del comienzo de la serie, sigue todavía vivo, ¿no? De recuerdo. Sí, la verdad es que es una serie que para nosotros nos supuso un antes y un después, tanto para el turismo en Lastres como para nosotros como mecanismo de difusión turística. Estamos hablando, pues, casi, pues, 10 años aproximadamente desde que se emitió la primera vez, y hoy día todavía son muchas las personas que nos preguntan por los lugares en los que se rodó la serie y quieren visitarlos. Sí. En la página lo tenemos ahí, cualquier duda que tengamos ahí lo tenemos, y si no, ¿tenemos una oficina de turismo? ¿Tenemos un punto de referencia donde podamos ir a consultarlo? Sí, efectivamente. Ahí hay una oficina de turismo de apertura anual, que comparte, pues, la actividad tanto en Colunga como en Lastres. Y pues en ella, pues, nuestro personal de información turística va a poder recomendarles los lugares a visitar, ayudarle en su visita y bueno, proporcionarle toda la información que requieran para pasar una estancia aquí, no solamente de una excursión, sino que recomendamos de varios días, porque además Lastres Hay para todo, efectivamente. Colunga es un lugar que te permite, pues, si eres amante de la naturaleza, disfrutar de la sierra y de las rutas de senderismo. Si eres amante de la pesca o de los deportes acuáticos, pues, como puedes ver, está a costa. Si eres más de ambientes, de estar en un ambiente calmado y tranquilo, pues estas playas, tanto en verano para disfrutar de los baños, como en otoño o en primavera, incluso en el invierno para disfrutar paseando por ellas. Es más, una propia tempestad invernal tiene muchísimo atractivo turístico. Y si eres amante de la navegación, por ejemplo, pues coger tu barco y recortar toda la costa cantábrica y recalar aquí en el puerto de Lastres, porque es más, este puerto está dentro de la ruta del Camino de Santiago por mar, es un lugar de recalada. Si te gusta la historia, pues aquí eso, Lastres, efectivamente, todas las iglesias románicas que tenemos repartidas, incluso prerrománicas, o si te gusta algo tan peculiar como es el mundo jurásico, la cultura y el mundo jurásico, pues un lugar que visitan miles y miles de personas cada año, como es el Museo del Jurásico. Yo creo que tenemos simplemente tiempo para disfrutarlo. Tiempo y ganas, de decir, vamos a disfrutar de verdad. Vamos a disfrutar de Lastres, de Colunga, de todo. Efectivamente. Oye, Miguel, ha sido un paseo extraordinario que
tenemos ahora que tranquilamente reproducir casa a casa y rincón a rincón. Hay calles estrechísimas que yo he estado paseando y que eso es una maravilla. Lo que tú decías, el introducirte en esas callejuelas que parecen increíbles que puedan existir, qué bonito, cómo se disfruta y que ustedes tienen que venir a disfrutar con nosotros. Miguel, muchas gracias. Vamos a continuar por ahí. Pues encantados y estáis todos invitados. Muchas gracias. Bueno, pues se nos va acabando ya el tiempo de nuestra presencia en Colunga. Entonces tenemos ya que ir preparando la marcha. Para preparar la marcha hay que venir a hacer una compra imprescindible. Carnicería San Miguel, estamos en la calle de Las Palmeras, esta calle que baja desde la carretera o la calle principal, baja en dirección a esta zona de aparcamientos, y aquí nos vamos a encontrar cosas muy interesantes. En una carnicería pues hay carne, por supuesto, pero tenemos el mejor compango que podemos comprar. Este es el sitio de referencia donde hay unos compangos que han conseguido, gracias a él, las mejores fabadas a nivel mundial en un par de años. Punto de referencia importante para el compango. Punto de referencia importante para la carne porque tienen ganadería propia, nos lo van a contar ahora. Y punto de referencia para la legumbre, porque aquí tenemos unas verdinas que yo me voy a comprar luego antes de marchar, porque si me faltan las verdinas en casa igual no me dejan entrar. Por lo tanto, Carnicería San Miguel en calle Las Palmeras número 3, nuestro punto de referencia ahora mismo. Bueno, pues ya estamos aquí dentro de San Miguel, estamos con María José y Nieves, las dos responsables de este establecimiento que ya tiene sus años, ¿eh? Pues sí, ya unos cuantos. ¿Desde ya, el año 90? Desde el 95, sí. Desde sí, el año 95 que estáis. 27 años. Primero empecéis, me estabas comentando que habéis empezado en otra, en sí, otra localización, en otro, y luego ya tenéis esto. Tenemos esto de aquí desde hace, pues, 20 años casi. Unos 20, ¿no? Sí, casi. Sí. Por ahí está. Sí, estuvimos 9 en el anterior. Estamos en la carnicería, lo primero que encontramos es un surtido de quesos de impresionante, queso. Uh-huh. Estáis, bueno, sobre todo queso de esta zona, porque si falta queso de esta zona... Sí, ya vamos, son los mejores, ¿eh? Claro que quesos sí, de esta zona, anchoas de esta zona... De la zona también, sí. Lo que estamos llamando producto de territorio de kilómetro cero, ¿no? De kilómetro cero, total, sí. Teniendo buen producto, ¿para qué vamos a buscar otro exterior, verdad? Exactamente, pues bueno, sí. Oye, y luego lo primero que nos encontramos también nada más entrar, como les habíamos dicho al espectador cuando he hecho la presentación, es que vosotros tenéis un embutido súper especial, porque gracias a ese chorizo y a esta morcilla habéis conseguido, o se ha conseguido por parte del que lo ha presentado, unos premios a la mejor fabada. Sí, señor, sí. No solamente un año, más de un año, ¿no? Más de un año fueron, sí. Sí. Entonces, es que sí, este es un punto de referencia. Si queremos hacer buen producto, no hay nada más que comprar buen producto, no hay otra fórmula. No, la mano influye, ¿no? Pues sí, claro, esto es elaboración propia y sí, lo mismo el chorizo, claro, que la morcilla, claro, y bueno, lo elaboramos, claro, nosotros, claro, y la verdad que trabajamos, claro, fuerte. Y trabajáis con mucho cariño, hacíamos, porque, bueno, claro, como hacían, digamos, nuestros antepasados, o no, sea, es muy casero. Es simplemente seguir la tradición, ¿no? Exactamente, seguir la tradición. Mm. Sí. Bueno, si seguimos por la carnicería, pues tenemos todo lo que es la exposición de una carnicería normal. Lo que, bueno, normal de Asturias, con ese pitu, sí, que ya tiene ese color que nos llama la atención. Exactamente, sí, también tiene tirón el pollo, aunque por parezca... Sí, porque me estabas clásico, comentando que el pollo lo hay en todos los sitios, sin embargo, pues sí, aquí sí, tenéis sí, un... no sé por qué. Pues no sé por qué, pero gusta muchísimo que, vamos, que la gente cuando se va de... vamos, a su... Sí, a su lugar, vivienda, ¿no? A su lugar de trabajo, de vivienda habitual, pues se lo llevan. Se lo llevan o incluso nos piden por teléfono, pues eso, cuando nos hacen un pedido de carne, pues también llevan pollo. Pedidos sí, que sí, además es muy sencillo, porque aquí vosotros tenéis una máquina para envasar y en uh-huh, un momento dado, oye, pues prepáramelo para envasar, que va a viajar va y que todo lo quiero envasado tener al vacío, sí, uh-huh, sí, sí. Y luego algo súper importante aquí, que vuestra carne de vacuno es producción propia. Tenéis vuestra sí, propia ganadería. La ganadería. Porque ni más ni menos
Ya sois la tercera. La tercera, sí, sí. La tercera en ganadería, sí, toda la vida, la verdad. Llevamos, y ya desde nuestros antepasados, ya los abuelos tenían ganado, tenían vacas. Sí. Y bueno, y nosotros seguimos con ellos, mis padres, y nosotros ahora pues también tenemos terneros, entonces bueno, pues la carne, vamos, tiene un éxito terrible, claro. O sea, muchísimo. Que además sabéis perfectamente. Luego hacemos hamburguesa, claro. Cachopo también, que bueno. Eso los elaboráis todo aquí. Lo elaboramos aquí, sí. O sea que no solamente el producto de primera calidad, sino luego el producto que transformáis, que también sabéis lo que hacéis. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues no solamente el chorizo y demás, tenéis un poco de embutido, pues todo lo que piden. Veo que ahí hay un poco de cecina de león. Sí, 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 sí. Tenemos un poco de todo, pero todo un poco delicatessen, no de cualquier marca, eso sí. Y otra cosa muy importante, se hacen envíos a domicilio a cualquier parte de España, con lo cual podemos venir o podemos encargar que nos lo envíen. Pero vamos a matizarlo de poder venir, porque vosotros tenéis un horario ya de siempre, un horario muy especial. Abrís de lunes a domingo, no se descansa ningún día, todos los días abierto. Sí, bueno, ahora estamos descansando los lunes. Pero durante hasta el otro día, o sea, hasta el año pasado, mejor dicho, estuvimos abriendo, pues eso, todos los días. Incluidos los festivos. No solamente domingo, sino los festivos. De lunes a domingo, festivo. Con lo cual, si queremos venir el fin de semana y queremos comprar un compango, queremos comprar una carne de calidad y de confianza, no tenemos ningún problema. Aquí vamos a poder venir, nos lo envaséis al vacío para que no haya problemas para trasladarlo hasta León y a continuar con el producto de primerísima calidad. Pues sí. Oye, tenemos fruta, pero estamos pasando por una parte que me tengo que dar la vuelta obligatoriamente. Tenemos la legumbre, tenemos las verdinas, que necesito que Marinieves me prepares unas verdinas para llevar, porque si aparezco en casa sin las verdinas, no me dejan entrar ya directamente. Tenemos las verdinas, tenemos los garbanzos, pero tenemos también las faves que sí, es la típica de la fabada, claro. La faba asturiana de aquí. Que yo había estado comentando con la otra compañera que cuál era lo que más se vende en legumbre, y me decía que la fava es la reina, ¿no? Sí, la verdina, fava, la que más se vende es esta. Esta es la que manda. La que manda. Sí. Esta es la clásica fava de aquí. De aquí. La fava de la granja o fava del cura, como la quieran llamar, pero es la de aquí, sí. Y es la que va acompañando el compango ese vuestro. O sea que tenemos una buena fava, un buen compango. Y a producir nada más que pedir. La mejor fabada. Bueno, tenemos la fruta de la temporada. Sí, porque esto es una tienda, pues lo que decimos siempre, la tienda de pueblo que tiene que abastecer un poquito de todo. Sí. La parte de panadería, la parte de también que tenéis de conservas, porque las conservas también de aquí, ¿no? Porque me estabas comentando, ojo, que tengo unas mermeladas. Sí, tenemos aquí el bonito de Eutimio, allí tenemos la cerveza de Bertín. Y bueno, hay más cosas, hay mermeladas que son también de productores de aquí, de la zona, de Coceña y de Gobiendes. Claro. Sí. Que lo que es algo que siempre me entusiasma, cómo las empresas tiran de los productores de la zona para presentar el producto. Sí, lo local lo primero, luego ya. Por supuesto, y luego todo lo que pida el público, por supuesto que sí. Bueno, pues temas importantes. Productos de primerísima calidad, carnes de casa, que las conocéis desde su nacimiento hasta el sacrificio y puesto a la venta. El embutido, que eso ya los premios ahí lo demuestran lo que es. Y el horario, que lo tenemos todo para nosotros, con lo cual, si este fin de semana queremos venir a disfrutar de Colunga, a disfrutar de toda esta zona y a hacer la compra como yo he hecho ahora, claro, ya les contaré a qué me salen las verdinas, pero supongo que algo rico. María José, Marinieves, muchas gracias, enhorabuena por ese esfuerzo tan grande que hacéis, gracias, abriendo gracias, para que todos podamos disfrutar de estos productos. Y señores, este es mi punto de destino. Bueno, pues he querido volver otra vez a este entorno tan privilegiado para decir adiós a Colunga,
Ha sido un placer haber estado todo el verano recorriendo Llanes, Ribera de Sella, Colunga, y aquí acabamos esta temporada. Este recuerdo es un recuerdo presente, en el sentido de que de aquí nos vamos hoy, pero vamos a seguir y seguiremos yendo poco a poco, conociendo más partes de Asturias. Pues desde ese entorno yo me quedo, ustedes sigan con nosotros, que seguiremos enseñándoles más territorio. Pues siguiendo la tradición, tenemos que venir de Asturias, tenemos que venir de Colunga y tenemos que venir a darte la novedad. Muy bien. Nos hemos despedido de la gente, nos hemos despedido de ese mar cantábrico, de ese entorno, pero no nos hemos despedido, hemos dicho que hasta luego. Hemos acabado esta temporada, pero continuamos, ¿eh? Claro que sí, bueno, Asturias es un... Asturias es tu tierra, pero es tu tierra, pero más que tu tierra, ya es nuestra. Bueno, que es vuestra, es que Asturias y León, León y Asturias, pues estamos hermanados, uh-huh. y así lo demostramos cada vez que vamos unos a Gijón y otros a Asturias. Pues esto es lo que venimos haciendo todos los programas, hablando con Alfonso y contándole las novedades de lo que hemos hecho durante todo el día. Pero también tienes que contarnos tus novedades. Sí. Con un vehículo extraordinario, como siempre, un vehículo que, vamos, está que echa fuego. Sí, pues hablamos de un X2 con 4.000 kilómetros, un coche que además, con las dificultades de los automóviles, pues es una maravilla el tener esa fortuna de poder pescar un... Sí. Vosotros que venís de Asturias, ¿eh? ¿Qué características tiene este X2? Pues estamos hablando de una pasada. Un coche con cambio automático 8 velocidades. 8 velocidades. Un coche que, si nos da pereza, aparca solo. Yeah. Un coche con luces autoadaptables, por supuesto, faros de LED. Y una delicia. Suave, agradable, silencioso, muy poco sediento. Hablamos, en el peor de los casos, de 5 litros. Fíjate. Y una verdadera oportunidad en este momento hablar de un Alauto con 4.000 kilómetros, pues bueno, nos reconciliamos con un automóvil de nuevo, sí, después de tantos meses con tanta dificultad. Sí, pero bueno, esto son baches que hay por las circunstancias de la vida. Por supuesto, pero que nos da una alegría doble. Alegría doble. Hombre, por supuesto. Encontrar un Alauto de 4.000 kilómetros es volver otra vez a lo nuestro. A lo que es. Sí, a lo que es. Aquí tenemos, como siempre, pues el depósito lleno que no se ve, pero sabemos que está. Se sospecha. Sí. Con su manta preparada para incorporarse ahora que llega el fresquito. Sí. Y los vasos de sidra, Fernando, los vasos de sidra, que están ya preparados. Sí. Oye, pero esto es el muestrario que tenemos ahí, sí, también, sí. A la espera, que está ya ahí. Eso no es que queramos dejar entrever que va a cambiar el tiempo por las mantas, ¿no? Pues claro, porque nos va a entrar otro X2 también muy apetecible, nos va a entrar un X5 3.0 que hace mucho que no nos visitaba, y después la ilusión que tenemos de veros y que a nuestros clientes fanáticos de todo lo que lleve la M, un X4 con 510 caballos, un copetísimo, que es un coche de quitar el hipo y que estamos suspirando por enseñarlo. Te habrá que poner un frenillo externo, ¿no? Porque eso es un cohete, sí. Un coche qué cosa más estupenda. Pues, ¿cómo tratas así al cliente, al futuro cliente y bueno, y a todos nosotros? Porque estar contigo es elevarnos un poco el espíritu. Bueno, me alegro mucho que consigamos transmitir la ilusión de alautear, y que vosotros lo entendéis así como una verdadera pasión, porque ha sido y sigue siendo nuestra debilidad, el automóvil. Oye, esto es una pasada. Mira, echa fuego de verdad. Sí. Está ahí desde 4.000 kilómetros, que quiere hacer más kilómetros. Sí, está loco, está muy poco movido. Sí. Tengo ganas de despertar. Alfonso, seguimos. Nosotros hemos cortado para que la gente descanse, que ya está bien de tanto viajar. Sí. Seguimos con proyectos, pero seguimos en Asturias y seguiremos enseñando todo lo que sabemos hacer. Pues viva Asturias y León.